Jesús inicia los caminos de su tierra para llevar a todos, especialmente a los pobres, el Evangelio de Dios. Fueron las palabras del Papa Francisco en el Ángelus del domingo 25 de enero. Quien escucha a Jesucristo y lo sigue, entra en el reino de Dios. El Papa Francisco explicó que el cumplimiento de las promesas divinas solo tiene un responsable, Jesús, que regala al hombre al Espíritu Santo, quien es agua viva que sacia nuestro corazón, sediento de vida, de amor, de libertad y de paz, en otras palabras, sediento de Dios. Jesucristo en persona es la parola vivente, es la parola operante en la historia. Chi lo ascolta e segue entra nel regno di Dio. Gesù è il compimento delle promesse divine, perché è colui che dona all'uomo lo Spirito Santo, l'acqua viva che dissetta il nostro cuore inquieto, assetato di vita, di amore, di libertà, di pace. Aceptado de Dios. Después del rezo a la Reina de la Paz, el Papa pidió que la oración nos una a todos y se mostró preocupado por la situación que actualmente se vive en Ucrania. Y recordó que ese domingo se celebra también la Jornada Mundial de los Enfermos de Lepra y pidió estar cercano a ellos. Hoy se celebra la Jornada Mundial dei Malati di Lepra. Esprimo la mia vicinanza a tutte le persone che soffrono per questa malattia, come pure a quanti si prendono cura di loro e a chi lotta per rimuovere le cause del contagio, cioè condizioni di vita non degne di l'uomo. Rinnoviamo l'impegno solidale per questi fratelli e sorelle. Il Papa también recordó su pasado viaje a Filipinas. Dijo que es un pueblo cuya fe es fuerte y alegre. Después también del rezo, los muchachos de la Acción Católica de Roma, Sara y Mateo, leyeron desde la ventana del Palacio Apostólico un mensaje de paz al Papa. Con ese acto, inició la campaña Da Vida a la Paz, cuyo eslogan en esta ocasión es La Paz es la Solución y cuyos fondos serán para proyectos en Burkina Faso. Finalmente, dijeron al Papa que rezan por él y le dijeron en español Te queremos mucho. Con l'aiuto di Dio ti chiediamo di portare al cuore di ogni persona questo messaggio di pace. Papa, te queremos mucho. En esta ocasión, en lugar de palomas, se soltaron globos. Para Vox Fides, Guillermo Torres Quirós.